últimas noticias. El predicador del desierto, el conocido como Juan el Bautizador, afirman algunas fuentes que está a punto de ser arrestado por orden del mismo gobernador Herodes, por aquello del escándalo de las revelaciones que el famoso nuevo profeta, como se sabe, ha hecho públicas y notorias. Mientras tanto, un nuevo maestro ambulante, Jesús de Nazaret, sigue asombrando a todas las aldeas y pueblos de Galilea con su anuncio del reino de Dios. Nada menos que en medio de Galilea, reinado de Herodes, y en medio del imperio del César. Vamos al móvil en vivo desde Cafarnaún. Mariana, te escuchamos. Sí, Daniel, testigos de la zona afirman que este nuevo maestro Jesús habría tocado y sanado personas leprosas, paralíticas, también personas con espíritus impuros. De hecho, también dicen que habría resucitado a una niña que acababa de morir. Una comitiva de pescadores, cobradores de impuestos, prostitutas y mucha gente de mala fama afirman que es su maestro. Lo vivan a la voz de que es el Hijo de Dios. Incluso algunos también dicen que sería el Mesías. Volvemos a estudios. Gracias, Mariana. Finalmente, estamos procurando confirmar que el presunto maestro se dispone a comisionar a 12 de sus peculiares discípulos para salir en grupos de 2, con el mensaje de que todos y todas se conviertan a Dios. Pero, felizmente, estos anunciadores del nuevo reino salen sin armas ni servidores, sin lugar donde hospedarse. En cualquier momento ampliaremos. Entre malas y falsas noticias, entre la noticia del Herodes que va a detener a Juan el Bautista, o la noticia del Templo de Jerusalén, cueva de ladrones, y la del imperio que se yergue como elefante destructor, Jesús manda a sus 12 discípulos a llevar el Evangelio, buenas noticias del reino de Dios que viene. Los manda de 2 en 2, acompañándose mutuamente, sin llevar nada para el camino, ni pan, ni provisiones, ni dinero, para que le digan a toda la gente que se vuelva a Dios y acepte con confianza estas buenas noticias del reino de Dios que se acerca. Los creyentes israelitas, en realidad unos pocos, generalmente entre los más pobres de la tierra, mantienen la fe y la esperanza en que Dios se va a acordar de su pueblo, y que, como habían dicho los profetas y los salmos, les iba a dar un rey bueno y compasivo, un reino de justicia y rectitud. Los primeros seguidores y seguidoras de Jesús, las primeras iglesias después de su muerte y resurrección, anuncian la buena noticia acerca del reino de Dios y de Jesucristo. O, con otras palabras, el anuncio de un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia. Dios hoy nos llama en este tiempo nuevo a caminar junto con su pueblo. Es Dios que nos convida a anunciar su reino de paz y de nueva hermandad. Por eso, ven, entra a la rueda con todos. También tú eres muy importante. Ven. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Y pedimos en este día que la Santísima Trinidad, creadora, redentora y santificadora, nos inspiren para dar buenas noticias a los pobres, a las afligidas, a las desesperanzadas y a los desesperados.
que nos anime para anunciar libertad a los cautivos y a los ciegos visión, liberación a las oprimidas y oprimidos, anunciando que el tiempo favorable se ha acercado, el tiempo de la gracia que transforma y la esperanza que libera. Que la Santísima Trinidad, Dios Padre, Hijo y Santo Espíritu, bendigan ricamente este tiempo para que seamos portadores de buena noticia. Amén. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre labio mío, florecer alá. Santo, 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 ya. Hola a todos, los invito a compartir la lectura del Salmo 112, los versículos que van del 1 al 7 en la versión Nueva Versión Internacional. Dice así: Aleluya, alabado sea el Señor, dichoso el que teme al Señor, el que haya gran deleite en sus mandamientos. Sus hijos dominarán el país, la descendencia de los justos será bendecida. En su casa habrá abundantes riquezas y para siempre permanecerá su justicia. Para los justos la luz brilla en las tinieblas. Dios es clemente, compasivo y justo. Bien le va al que presta con generosidad y maneja sus negocios con justicia. El justo será siempre recordado, ciertamente nunca fracasará. No temerá recibir malas noticias, su corazón estará firme, confiado en el Señor. Dios amado, en medio de este tiempo, queremos darte gracias porque nos seguís llamando a compartir la buena noticia de tu reino. Y queremos compartirla, porque hemos experimentado en nuestras propias vidas lo que significa seguirte, soñar con construir juntas y juntos otro mundo posible. Queremos darte gracias por tu amor y tu cuidado, porque sentimos que pusiste a nuestro alrededor personas que nos quieren y nos acompañan en este oficio de vivir. Queremos darte gracias por la buena noticia de tu perdón, porque nos das la oportunidad de arrepentirnos cuando nos equivocamos
y nos esperás, como el padre de la parábola, para darnos un abrazo y te pones contento porque volvemos junto a vos. Queremos darte gracias por tu desafío a caminar junto a las personas más débiles, a anunciar las buenas noticias de animarnos a soñar un mundo más justo y más solidario. Queremos darte gracias por la comunidad de creyentes, por las personas que, habiendo escuchado la buena noticia, no dudaron ni dudan en aceptar tu llamado y que aman, perdonan, comparten, denuncian, alientan, sostienen, oran, cantan, comparten el pan, visitan a las personas que están solas, acompañan a las personas débiles, sostienen la esperanza. Gracias por lo que hiciste, por lo que haces y por lo que harás. Ayúdanos a tener la fortaleza y el entusiasmo para compartir esta buena noticia que todo el mundo debe conocer y que cambió nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. El pasaje de hoy lo encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, los versículos que van del 7 al 13, y dice así: Llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus impuros. Estas fueron sus instrucciones: No llevéis nada para el viaje, excepto un bastón, ni pan, ni bolsa, ni dinero en el cinturón. Usen sandalias, pero no una camisa extra. Siempre que entren en una casa, quédense allí hasta que salgan de esa ciudad. Y si algún lugar no los recibe ni los escucha, salgan de ese lugar y sacudan el polvo de sus pies como testimonio contra ellos. Salieron y predicaron que la gente se arrepintiera. Expulsaron muchos demonios, ungieron con aceite a muchos enfermos y los sanaron. Amén. Quiere el Señor añadir la bendición a su palabra. Que la gracia y la paz de Dios sean con cada uno de ustedes. El Evangelio por este día nos dice que Jesús recorría las aldeas y compartía enseñanzas. Nuestro Señor Jesucristo anuncia el Evangelio y proclama que el reino de Dios se ha acercado a la humanidad y a toda la creación.
Este mensaje viene acompañado de gestos de amor, de misericordia, de entrega, de perdón, de libertad, de sanidad y restauración. Jesús camina y no lo hace solo, sino junto a sus discípulos. En este caminar los discípulos enriquecen sus vidas y ministerio. Cada palabra, cada mensaje y los gestos llenos del poder de Dios quedan marcados en sus corazones y vidas. ¿Cuánto han vivido y cuánto han aprendido los discípulos durante este tiempo junto a Jesús? Y sin saberlo, ahora están por comenzar una nueva etapa en el ministerio, una nueva etapa en sus vidas. Y en un tiempo de cambios, de desafíos, de crecimiento, de nuevos aprendizajes para cada uno de ellos. Jesús lo llama al anuncio, al testimonio y también al servicio. En el versículo 7 leemos que Jesús llamó a los 12, los envió de dos en dos y les dio toda autoridad. Delante de esos discípulos se abre un camino, cada uno de ellos portadores de un mensaje que cambia y que transforma vidas. Es el mensaje de salvación. Se abre un camino en el cual los discípulos viven el amor y la fidelidad de Cristo ahora en la proclamación y también en el servicio. Los discípulos viajan con lo necesario, la presencia de Cristo, las enseñanzas, las vivencias, el mensaje. Viajan con lo necesario y que nada los pueda distraer en la urgencia del anuncio de las buenas noticias. Alguien dijo alguna vez que el Evangelio es buena noticia si llega a tiempo. Por esa razón, siempre hay una urgencia en el anuncio del Evangelio. La buena noticia sembrada y nutrida en los corazones y en la vida de los doce busca ahora ser vivida, anunciada y compartida en diferentes lugares. Y así como Jesús, los discípulos recorren las aldeas, sin imaginar que aquellos primeros pasos construirían una larga cadena de testigos y de anuncio de las buenas noticias. La urgencia del anuncio del Evangelio, la fidelidad y el amor a Cristo, la presencia misma del Espíritu Santo han permitido que ese mensaje transformador llegue a nuestras vidas. Y porque esos 12 discípulos salieron y tantos otros más y anunciaron el Evangelio, es que nosotros hemos recibido ese mismo mensaje que cambió y transformó nuestras vidas. Al igual que los discípulos, cada uno de nosotros también hemos recorrido diferentes caminos junto a nuestro Señor. Y cada uno de nosotros, estoy seguro, tiene una historia para contar, un mensaje para compartir, una buena noticia para anunciar y un testimonio para seguir viviendo y compartiendo. Hermanos y hermanas, nosotros tenemos lo necesario y lo más importante para el camino que tenemos por delante. Es el mensaje de Jesucristo. El amor de Cristo nos moviliza a cada uno de nosotros. Que nuestra entrega cotidiana nos permita seguir construyendo esa larga cadena de testigos que comenzaron los discípulos hace casi 2000 años atrás. En este día y a la luz de la lectura del Evangelio, Jesús nos vuelve a llamar a cada uno de nosotros, nos vuelve a enviar y nos da la certeza de su poder en nuestras vidas. El camino está delante de nosotros. Que nada nos distraiga. Que el Evangelio llegue a tiempo. Que el mensaje de Cristo en palabras y acciones marcadas por el amor llegue a todo lugar. El camino está delante de nosotros, en un mundo que nosotros reconocemos y afirmamos como wesleyanos, que es nuestra parroquia. Un mundo marcado por la falta de amor, de egoísmo, de divisiones, de violencia, de avaricia, desigualdades, injusticia, destrucción, desesperanza y tantas cosas más. Esto nos manda a ese mundo. Nos envía y nos da la seguridad de su presencia. Por eso, querida iglesia, que nuestro testimonio y acciones estén marcadas por el amor de Cristo. Que el mensaje del Evangelio vivido y proclamado por cada uno de nosotros nos permita caminar hacia nuevo tiempo, hacia nuevos horizontes. Que el caminar, que el testimonio y el mensaje venga acompañado de aquellos gestos de amor
que hemos vivido, que hemos visto en Jesucristo, misericordia, entrega, perdón, libertad, sanidad, restauración. Que nuestro compartir las buenas noticias de Jesucristo siga construyendo en comunión una larga cadena de testigos. Queridos hermanos y hermanas, somos enviados. Y que en ese envío recibamos el amor y la paz de Dios. Que la paz de Dios esté en sus corazones. Que la gracia de Dios en sus palabras. Que el amor de Dios en sus manos. La alegría de Dios esté en sus vidas. Y también en el mensaje que proclamamos. Que así sea. Amén. Somos parte de una historia repetida, de luchas, de cadenas, de sangre y de mentiras. Somos parte de una historia repetida. Otro mundo es posible. Seguimos adelante. Otro mundo es posible, un camino diferente y una historia que sea nueva, con lugar para la gente. Somos corazón que late esperanzas, somos parte de un pueblo que se anima, somos parte de un pueblo que construye, que grita, que enseña, que comparte. Otro mundo es posible si seguimos adelante. Otro mundo es posible, un camino diferente y una historia que sea nueva, con lugar para la gente. Otro mundo es posible, otro mundo es posible. Otro mundo es posible.
Consagramos nuestras vidas para que las uses para construir tu reino. Consagramos nuestro tiempo, nuestra energía, nuestro entusiasmo. Consagramos también nuestro dinero, nuestras ofrendas materiales, los alimentos que compartimos con otras y otros. Y te pedimos que recibas esta ofrenda, que bendigas el trabajo de nuestras manos y el trabajo de tu iglesia en la distribución de estos bienes, que podamos anunciar con nuestras acciones ese reino de amor y justicia que proclamamos. Buena noticia, una buena noticia para compartir y para disfrutar. Tenemos una mesa, tenemos el pan, tenemos la copa, preparados para que podamos compartir entre todos, entre todas, la mesa del Señor. Y nos dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén, amén. Los invitamos, las invitamos a que tengamos un tiempo de oración en esta mesa que compartimos todos en este tiempo. Oramos. Y ahora, Señor, queremos pedirte, clamarte, que estés bendiciendo estos elementos que hemos separado en forma especial para tu mesa. Que sea, Señor, tu Espíritu bendiciendo este pan. Que sea, Señor, tu Espíritu bendiciendo esta copa. Pan y copa que se nos hacen cuerpo y sangre estando en esta mesa compartida. Que tu Espíritu reine en cada lugar donde estamos celebrando tu mesa. Que tu Espíritu reine porque compartimos la buena noticia de tu mesa. Por Jesús quien se entregó, por Jesús resucitado, te lo pedimos y te decimos amén. Y este pan que compartimos y que comemos juntos es cuerpo del Señor. Thank you.
compartimos la copa, sangre del Señor. Después de haber compartido los dones del Señor, cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, entregado a muerte para nuestra salvación, oramos juntos. Gracias, Señor, por estos dones que recibimos de tu mano generosa. Gracias, Señor, por esta memoria que hacemos de tu entrega por cada uno de nosotros y de nosotros. Y ahora, Señor, sostenernos a lo largo del camino después de haber recibido el alimento que nos viene de vos. En el nombre de Jesús. Danos, Señor, el fuego del Espíritu que te habita y nos consagra como tus discípulos y discípulas de este tiempo. Para dar buenas noticias a los pobres, danos la pasión que nos falta para proclamar las buenas nuevas a las más vulnerables, las más pequeñas según tu Evangelio, las personas pobres que nos muestra tu palabra. Para dar libertad a los cautivos, las cautivas, danos la convicción que nos falta para saber que en tu nombre y por tu poder, todas y todos tenemos la oportunidad de dejar atrás nuestras propias cárceles. Para dar vista a las personas ciegas, danos la fuerza de Jesús para acercarnos a quienes tienen cerrados los ojos y el corazón, y quienes, con solo tocarlos, puedan ver y mirarse abriéndose a un nuevo ser. Para poner en libertad a los oprimidos, las oprimidas, danos la alegría de abrir puertas a las opresiones diarias y aún las más antiguas, y poder mostrarles y mostrarnos un futuro lleno de esperanza. Para anunciar el año favorable del Señor, danos la voz profética para anunciar con entusiasmo tu acción a favor de los hombres y mujeres de esta tierra, para que caminando juntos y juntas hacia el reino, disfrutemos de tu amor, tu compañía y tu bendición. Amén. Damos gracias a Dios por la posibilidad de este culto, por la posibilidad de estar en lugares geográficos tan distintos y escuchar la buena nueva del Evangelio de Jesucristo, de poder ser el cuerpo, este cuerpo que es la Iglesia de Cristo, que la cabeza de este cuerpo es Cristo. Somos anunciadores de la buena nueva del Evangelio de Jesucristo. Anunciemos este reino que es un reino de amor, de justicia, y sabemos donde hay justicia, hay paz. Anunciemos la buena nueva del reino, para que otros también se puedan sumar y podamos transformar este mundo y hacer posible el propósito original de Dios para la humanidad, que tengamos una vida plena aquí y ahora. Anunciemos el reino de Dios
este reino que es un reino de amor. Pedimos la bendición de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas una bendecida semana donde estés. Vayan y cuenten que, enseñen y anuncien que, yo Jesús, el Señor, vine para que tengan vida en abundancia, buena vida, amén. Yo Jesús, el Señor, vine para que tengan vida en abundancia, buena vida, amén. Vayan y cuenten que, enseñen y anuncien que, yo Jesús, el Señor,
Jesucristo, gracia que transforma, esperanza que libera. Jesucristo, gracia que transforma, esperanza que libera.